Este cap de setmana València celebra una de les seues festivitats més importants, la que fa homenatge a la nostra mareta. I un dels dolços més típics d'este cap de setmana són les xeperudetes. Nosaltres hem volgut conèixer què són les xeperudetes, de què estan fetes i sobretot quin saboret tenen. Per això, hem vingut al Fort Vallben. Estem amb Vicente Balbastre. Balbastre. És el gerent del Fort. I estàs així preparant ja, no?, les noves xeperudetes per a este cap de setmana. Sí, vamos a empezar a hacer las de hoy. Estamos haciendo todos los días, desde la semana pasada. Estamos fabricando todos los días y ahora vamos a empezar a elaborar las de hoy. Bueno, pues mientras que tú vas ahí dándole a la masa, te voy preguntando cositas, Vicente. Bueno, este dulce, ¿desde cuándo se fabrica? ¿Cuál es su historia? Pues este dulce realmente tiene, podríamos decirlo, 2 años. Es algo bastante nuevo, ¿verdad? Es novedoso, sí. Fue una apuesta por el gremio de Valencia, en la cual yo creo que fue una buena idea y la dio a conocer y la compartió a todos los afiliados del gremio. Desde hace un par de años, o sea, ¿prácticamente en pandemia o antes de pandemia? Prácticamente en pandemia, podríamos decir. Sí. Algo que nació, una de las cosas buenas que nos ha podido dejar la pandemia, ¿no? Sí, una de las cosas buenas. Ha dejado muchas cosas, pero esa también es una de las cosas buenas. Los xeperudetes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de xeperudetes? Cuando estamos hablando de xeperudetes, estamos hablando de producto de cercanía, producto valenciano, como es la calabaza, es la almendra molida. Y yo creo que es un producto en el cual pues va a tener mucho auge en el mercado, siempre y cuando, como es de campaña, pues la vida del producto será corta. Claro. Bueno, reúne, como tú nos estás diciendo, ingredientes tan típicos nuestros como puede ser la calabaza, ¿no?, la admela, la almendra, el azúcar, mantequilla. Se le puede poner dos o mantequilla, o le puedes poner aceite de oliva y ya después harina, y cada uno pues sus toques personales. Le puedes poner limón, le puedes poner naranja, le puedes poner canela, le puedes poner vainilla, le puedes poner infinidad de lo que tú quieras para siempre aportarle un poquito más y darle tu toque personal. Sí. Luego el resultado final es, hablamos como un bizcochito, ¿no?, blandito. El resultado final, mucha gente al principio se sorprende porque se creen que son como la coca de Santiago. Pero una vez lo prueban dicen que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque lo que predomina muchas veces, nosotros lo que hacemos es combinar dos cosas, que es la mantequilla y la calabaza. Así como la otra de Santiago, solo es, podríamos decir, lo que es nata y almendra, con azúcar y tal, nosotros lo que le aportamos es ese sabor y esa ternura que le ofrece la calabaza. Luego, continúa si quieres con la mezcla que tienes por aquí. Y luego estábamos hablando también, ahora veremos el resultado final, lo hacemos en diferentes tamaños, ¿verdad? Sí, nosotros lo elaboramos en diferentes tamaños. De hecho, los formatos también un poco quisieron, o se quiso que fuéramos todos un poquito por igual, por hacer un producto lo más cercano posible, lo más igual posible, y que cada uno, aun dándole su punto de artesano, pero que siempre fuéramos iguales. Que se reconociera en cualquier sitio, claro, les xeperudetes, ¿no? Que fuera un formato muy... Que la xeperudeta sea ese formato. Luego, evidentemente, cada uno en su casa va a hacer lo que quiera. Pero que el formato de la xeperudeta sea ese formato. Y esté enfocado de esa forma. Luego saldrán muchas más. Pero yo creo que es una buena apuesta. Una apuesta de futuro, porque claro, normalmente estas cosas se tienen que pasar unos cuantos años, pero yo creo que es un producto que ha venido para quedarse. Bueno, te continúas, aquí le vas a dar ahora... Lo que vamos a hacer es mezclar el azúcar, los huevos y la almendra molida. Vale. Simplemente mezclamos. Vale. ¿Y el siguiente paso cuál es, Vicente? El siguiente paso que le vamos a añadir es la mantequilla. Le añadimos la mantequilla empomada para que se mezcle en el primer batido, y cuando una vez la tengamos ya mezclada, automáticamente incorporamos la calabaza.
Cuéntanos, Vicente, cuando habéis sacado al mostrador Leche Perudetes desde hace 2 años, ¿cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué es lo que os dice? La respuesta de la gente es, casi todos me dicen sorprendente. Porque en un principio cuando la ven me dicen Torta de Santiago y digo no. Torta de Santiago no. Pruébalo. Che Perudetes. Digo, lo primero Che Perudetes. Lo primero te fijas en la imagen. Ya no es una cruz. Estamos hablando de la imagen de la Mare de Déu. Es una Che Perudeta. Y digo, tú la pruebas y ya me cuentas. Y todos me dicen lo mismo. Me dicen, la verdad es que es sorprendente el sabor. El sabor y la ternura que tiene. Bueno, estamos ahora en la mezcla, pero sí que me gustaría que nos fuéramos a la parte donde ya las tienes terminadas, porque aquí todavía nos falta por incorporar la calabaza, como me decías, la mantequilla, todo el resto, que es todo pipi y ya a moldar, ¿no? En molde. Aquí las tenemos ya terminaditas, preparaditas. Cuéntanos, ¿cómo es ese toque final? Mira, te vienes por aquí para que nuestra compañera pueda... Vale, el toque final simplemente pues le tenemos unas plantillas que recrean, podríamos decir, la imagen, y la decoramos con azúcar glas. ¿Por qué la decoramos con azúcar glas? La decoramos con azúcar glas, ni más ni menos, para que el fondo de la Che Perudeta resalte. ¿Entiendes o no? Yo no le daría otro acabado. Este acabado para mí me parece genial. Sencillo y que muestra claramente el mensaje de lo que... Claro, cuando tienes un producto que es bueno y vale la pena, a veces recargarlo más no es necesario. ¿Y cuándo empezáis a hacer las Che Perudetes? Yo empecé a fabricarlas hace ya... Esta es la segunda semana. Ah, sí. O sea que va bastante adelantado. Sí, empezamos hace 2 semanas a fabricarlas. Empezó la venta poquito a poco, el sábado pasado ya nos pegaron un buen tute, y este fin de semana, que es el día grande, también. Uh-huh. Esperamos también tener una buena. ¿Y luego aguantáis un poquito más o ya cerramos temporada en este fin? Solemos aguantar estos productos, solemos aguantarlos siempre hasta que el cliente pide. Esto igual se queda, que igual llega el fin de semana que viene, y la gente ya no lo solicita y entonces cambiamos a otros productos. La verdad es que pinta, tiene pintaza, todo de manera artesanal, todo, kilómetro todo, cero, todo, mira. Qué pintaza que tenemos. Aquí lo que podemos observar es, si partimos, es el color de la calabaza. Increíble, eso, ahí es donde se ve que es bueno, ahí donde se ve. Kilómetro cero, calabaza, valenciano, producto valenciano, y eso es por lo que hay que apostar. La panadería artesana. Vicente, te dejamos porque estás en plena faena. Estamos en horario total de horno total. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, siempre. Gracias por animarte y hacerles Che Perudetes. Ojalá se convierta en una tradición como lo son otros de los productos valencianos, y qué mejor que como homenaje, ¿no? a nuestra maleta. Sí. Yo creo que es un producto que está bien pensado, está bien ideado, y hacía falta porque yo creo que para el día de la Virgen faltaba algo, pues ahora ya lo tenemos. Ahora lo que hace falta es que se consolide y que los artesanos de Valencia apuesten por este producto, que yo creo que vale la pena. Pues animamos a todos los artesanos, pasteleros, panaderos, que se animen a les Che Perudetes. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias a vosotros. Bueno, pues ja sabem què són les Che Perudetes, ja sabem quins són els ingredients i la seva elaboració. Ara només ens queda provar-les.